Thank you, Marta and Antonio, for that kind introduction. Good morning. To start and to inaugurate this conference, we are lucky to have a distinguished speaker, Peggy Kemp. She is going to speak about the work that they've been doing and that they continue to do in the US, where apart from everything, they have a national early intervention system. Peggy is going to deliver her presentation in English. You have headsets available to listen to the translation into Spanish. And I'm going to explain more or less who is Peggy Kemp. Peggy is the executive director of the DEC, which is the Division of Early Childhood of the Conference for Exceptional Children in the US. She is a well-known leader and an advocate of growth with the right context and with rights. And she's been working with families and with the users of our services, and she has more than 30 years of experience as a direct provider of services, but also as a state, local, and national leader in infant education. She's a professor at the University of Kansas, and her lifelong experience is quite significant because she's a member of a family with people with disabilities, and that always encouraged her passion to support policies and practices that improve the lives of all families. Peggy, es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Estamos encantadas de empezar este congreso con tus palabras. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Me encanta ver tantísima gente y tantos corazones increíbles. Me ha encantado ver esta mañana, veros besándoos y abrazándoos, así que es un honor para mí estar aquí. Estoy encantada de poder hablar con todos vosotros hoy. Hoy me gustaría hablar de lo que todos queremos comentar, la atención temprana, las políticas y las prácticas que hemos llevado. Uy, creo que me he olvidado del puntero. Lo que creemos, lo que pensamos que son las prácticas recomendadas, yo creo que está en el corazón de todo, en el corazón de la inclusión, de la calidad de vida de las familias y también de la autodeterminación. Tenemos que empezar a pensar en cómo los profesionales y las familias colaborando pueden cambiar los resultados para esos jóvenes y esos niños pequeños que necesitan una ayuda, que dan servicios para que puedan participar desde el principio en el colegio, en la comunidad, en casa, en todos los lugares donde la familia quiere estar y donde quiere estar el niño o la niña. Y esa es el objetivo último, la razón última por la que tenemos estas prácticas recomendadas, que son las que vamos a comentar hoy, y la razón definitiva por la que estamos en la sala hoy. Voy a contaros un poquito sobre mí misma, aunque ya se me ha presentado, pero para dar un poquito de información, un poco más. Tengo una vida profesional, pero yo aprendí como miembro de una familia. Mi madre tiene una discapacidad intelectual y tiene problemas también de salud mental. Yo dejé el colegio en el primer día de octavo curso y aprendí muchísimo sobre ella, sobre cómo podían ayudar los servicios de ayuda y cómo podían no ayudar tampoco, y lo que era la autodeterminación y cómo podía ser la autodeterminación una herramienta para convertirla en una herramienta, en una persona con una familia resiliente. Tengo también una hermana, tengo un primo, también una cuñada, con personas que tienen necesidades de apoyo desde moderadas a severas. Y he aprendido muchísimo a lo largo del tiempo sobre las personas, sobre cómo pueden ayudar, si ayudan, y si ayudan, si es realmente útil, si están realmente escuchando. Recuerdo la primera persona que vi escuchar a mi madre, que era una profesora del jardín de infancia. Ella tiene 7 años menos que yo, y yo tenía unos 12. Y cuando tenía 12 fue la primera vez que vi a alguien a escuchar a mi madre con respeto. Y por eso es por lo que estamos todos aquí hoy. Por eso estamos aquí, para hablar de las prácticas recomendadas. Ningún niño debería tener 12 años
y ningún padre debería tener un hijo que no respeta desde el primer día de su vida. Tenéis una imagen aquí de las razones más importantes que yo tengo. Este es mi porqué. Todos tenemos una razón y una vida por la que hacemos este. El grande de ahí, que es mi hijo, Rubio, vino y vino con muchas necesidades de apoyo y nosotros encontramos la forma, yo como una joven madre y él como un bebé, teníamos necesidades de apoyo y empezamos a encontrar formas, ¿no? Sus hijos también tienen muchas necesidades. Pero ahora las cosas son muy distintas y ahora él tiene una esposa que le escucha y a ellos se les escucha. Y yo solía decir, oye, es un niño precioso. Las cosas son muy distintas. La gente empieza a escuchar un poco y por eso es por lo que estamos hoy aquí y por eso tenemos las prácticas recomendadas. Desde el punto de vista de una madre y de una abuela, me gustaría compartir algunas cosas con vosotros sobre las prácticas recomendadas. Estas prácticas recomendadas aparecieron en más o menos en 1991. Por aquella época, el campo de la atención temprana tenía unos 20 años. No había ninguna guía, ninguna manera de hacerlo. Nadie sabía exactamente cómo funcionaba este nuevo campo. 20 años es muy poco. Nadie tenía una idea de cómo debía desarrollarse todo eso. Y ahí fueron apareciendo las prácticas recomendadas. Estas empiezan a ayudarnos a entender cómo debería ser la acción que nosotros llevamos a cabo cuando estamos con las familias, junto con los educadores y con los proveedores de atención temprana y de educación temprana. Empezamos a tener un sistema de servicios que tendrían el mismo aspecto, la misma estructura, independientemente de dónde viviera el niño o la niña, de dónde se encontrara el vecindario donde vivía esa familia. Así que al final empezamos a desarrollar unas prácticas recomendadas. La división de primera infancia o el Consejo de Niños Excepcionales hacemos gran parte del trabajo que hace Plena Inclusión aquí en España. Hacemos formación y muchas otras actividades. Eso es básicamente la base de lo que hacemos, ¿no? Voy a mostraros un vídeo que es una parte de la atención temprana y yo creo que os puede ayudar a ver y a escuchar a familias sobre lo que podría y debería ser la atención temprana. Así que os pido unos minutos de vuestro tiempo. Para que caminéis al lado de estas familias. La atención temprana es servicios a niños, jóvenes de 0 a 3 y a sus familias. A veces los pequeños nacen con alguna discapacidad o con algún retraso o en algún momento de esos 3 años se presenta una de estas discapacidades y las familias necesitan un poco de ayuda para saber lo que pueden hacer para ayudar a esos pequeños a continuar desarrollándose. Aquí la atención temprana suele ser el término que explica lo que son esos servicios de apoyo. El objetivo fundamental de la atención temprana es desarrollar la capacidad de las familias para apoyar el desarrollo de esos niños durante ese periodo de desarrollo tan fundamental. Sí, le encanta repetir. Lo que yo hago, ella lo hace también. Cuando estamos cambiándole los pañales, cualquier cosa, para ella es un ejercicio, ya lo repite. La familia es muy importante como parte del equipo de atención temprana. Ellos son el apoyo directo, son los educadores de esos niños jóvenes. Nos proporcionan muchísima información a los equipos sobre la familia y sobre el niño, y así que ellos son, al fin y al cabo, los expertos. La familia siempre ha sido el profesor desde que nace el niño o la niña. Son los que llevan al niño o la niña a lo largo de las actividades y rutinas del diario. Nosotros somos coprofesores, alguien que puede estar ayudando a la familia y a quien la familia
recurrir para decir, hemos estado intentando esto durante esta semana, no funciona, ¿se te ocurre algo más? Y ahora que empezamos a trabajar con ellos, hemos tenido 4 o 5 sesiones, lentamente estoy empezando a conectar con ellos, empezamos a ver cómo el día, les doy algunas preguntas, les enseño cómo, por qué hace esto, por qué no lo hace, o ellos me lo explican a mí. Nuestra relación es extraordinaria. Es importante darnos cuenta de que lo que se aprende en el colegio está basado en evidencias y eso significa que tiene ciencia detrás. Y eso es lo que podemos compartir con los padres. Sí, primero hace eso y luego ya llegará de forma más natural. Primero esto, luego esto y luego esto. La ciencia, la información que nosotros tenemos mezclado con lo que ellos están haciendo con los pequeños, les ayuda a avanzar para poder tener el mayor éxito posible en cualquier cosa que hagan. Dentro de la atención temprana, realmente nunca estás solo. Es un esfuerzo de equipo y se centra en la colaboración. Sí, es una evaluación global. Todavía podemos hacerlo entre todos juntos. Así que depende de los niños, de los servicios, de las familias. Pues puedes estar trabajando con otras disciplinas, como por ejemplo logopedia, terapia ocupacional, terapia, fisioterapia también. Los niños y las familias se sienten más cómodos y aprenden mejor en su entorno natural. Esta es una buena forma de turnarse cuando encontramos algo que los motiva. Y esta manta me encanta porque se estira. Si les proporcionamos apoyo en el entorno natural, podemos resolver los problemas en casa, cuando están desayunando, están jugando con sus hermanos y hermanas. ¿Y qué mejor proporcionar ese apoyo que durante las rutinas diarias de la vida cotidiana? Lo que hacemos es proporcionar a las familias habilidades que quizá necesitan o ideas de actividades para hacer en casa o formas de pensar en el desarrollo de sus hijos y ver cómo pueden apoyar ese desarrollo lo máximo posible. Sí, estás apoyando a una familia que está jugando en el suelo con su hijo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo los bloques para construir, el desarrollo motor, el dar una pelota adelante y atrás. Y estas son cosas que ocurren a diario. Utilizando el material que tenga la familia disponible, puedes ir incorporando todas estas formas de aprendizaje. Así que el tiempo que pasas como experto en atención temprana, vas aprendiendo de los padres, vas enseñando a los padres. Y ser miembro de ese equipo es como ser un científico. Cada día hay un nuevo problema que hay que solucionar junto con la familia. Puedes crear una hipótesis sobre lo que podría ayudar y lo que podría no ayudar y los pones a prueba. La atención temprano está cubierta dentro de la parte C de la ley de atención temprana, la IDEA, y esto es lo que se aplica a niños de 0 a 3 años. Los niños y los jóvenes son personas completas. Todo en esa época de su vida es fundacional y está relacionado. No solo podemos intercambiar un brazo por una pierna o por algo. O sea, hay que tratar a la persona completa y por tanto tenemos que proporcionar servicios de una forma totalmente única. Las estrategias que abarcan múltiples disciplinas, los problemas que abarcan también múltiples entornos de su vida. Así que la atención temprana en realidad tiene que ver con mirar al niño como una persona completa. Sí, reunirnos con el terapeuta
Todos evidentemente desempeñan un papel importante y para mí era posible hacer de todo gracias con ellos. Yo solo no podía con todo. Y se desarrolla ahora muy bien y hace un mes no podía subir unas escaleras o no podía quedarse de pie y ahora un mes más tarde puede hacerlo, se lava los dientes. Así que son cosas pequeñas que parecían que no podíamos hacer. Y en lo que respecta al lenguaje, pues es capaz de procesar más y poco a poco va mejorando. Y verbalmente, pues él habla, no dice palabras específicas, pero sí que verbaliza muchos sonidos que poco a poco van cobrando sentido. La atención temprana es más eficaz cuando se respeta y empodera a los padres y se les considera miembros del equipo, socios que colaboran en todas las disciplinas junto con todos los profesionales que forman parte de la parte C. Todo el mundo es un candidato ideal para desarrollar una carrera en la atención temprana. Si tienes una pasión por trabajar con niños, con familias, por ver a un niño crecer desde que nace hasta esa edad de los 3 años, ayudarles a propulsar ese desarrollo, para acompañar a las familias y ver cómo van evolucionando, si esa es tu pasión, entonces tu terreno es la atención temprana. Trabajar en la atención temprana evidentemente depende de en qué disciplina quieres estar. Si quieres ser un educador especial, pues puedes hacerlo en el desarrollo infantil, puedes ser un terapeuta del desarrollo. Si quieres ser fisioterapeuta, pues también puedes estudiar. Si quieres ser logopeda, también puedes tener un papel dentro de la atención temprana. Sacúdela, déjame que la sacuda yo. Sacúdela, sacúdela. Hay ocupacional, trabajadores sociales que trabajan también con los equipos y con la familia. Hay nutricionistas, dietistas, luego profesionales de la audición, de la visión. Ser miembro de un equipo de atención temprana es alguien que refleja la diversidad de las familias a las que atendemos. En los Estados Unidos hay muchas comunidades distintas, familias con dos madres, con dos padres, hay etnias totalmente distintas, razas, creencias religiosas y ge diferencias geográficas también. Puedes trabajar con familias que vienen de entornos totalmente distintos, estatus socioeconómicos totalmente distintos. La atención temprana puede ser necesaria para cualquiera. Así que saber que todos y cada uno de los días van a ser únicos, porque cada familia es totalmente única, es algo que creo que a mí me motiva y es algo que me desafía. Y yo digo, wow. Mis alumnos están encantados de entrar en este campo, eso me da mucha alegría. La atención temprana es increíble. Muchas gracias por ese aplauso, porque creo que estas familias lo merecen. Es precioso ver tanta fuerza en las familias, en los niños y tanto crecimiento, tanta mejoría. Si vemos este vídeo y vemos las prácticas recomendadas en funcionamiento, una de las cosas que más me gustan es esa madre que dice, somos la terapeuta y yo. Ahí es cuando sabes que has hecho lo correcto. Utilizar las prácticas recomendadas, un mentor en mi carrera anterior, cuando la familia no te menciona como parte del desarrollo y del crecimiento de ese niño o esa niña, es que no estás haciendo nada. Y cuando lo hacen, realmente es muy significativo y sabes que estás haciendo lo correcto. Así que las prácticas recomendadas en acción. Una de las cosas más importantes, como muestra este vídeo, en el desarrollo de un niño es el contexto. Las prácticas recomendadas están diseñadas de manera que puedan ser individualizadas para el contexto concreto de ese hogar, de esa comunidad, de ese colegio al que el niño acude. Eso es mucho más importante. El niño también es muy importante. El niño evidentemente siempre está en mitad de una familia, la familia está en mitad de una comunidad, la comunidad en mitad de un mundo.
Y es importante contextualizar las cosas. Cada comunidad encuentra valores distintos. Y las personas de esa comunidad están donde están por razones distintas. Y cuando proporcionamos los servicios dentro del hogar, dentro de la comunidad, estamos ayudando a ese niño o esa niña a aprender a diario lo que significa ser un miembro de esa familia o de esa comunidad. Las prácticas recomendadas tienen que ver con la inclusión. Bueno, esto creo que si lo puedo ver mejor. Empieza con el nacimiento, la inclusión, y empieza dentro de la familia. Cómo llegamos y lo que hacemos con la familia realmente pone a los niños en una trayectoria concreta. Mi mentor solía decir que ponemos a los niños en una trayectoria en preescolar. Y yo creo que es incluso antes, ¿no? En el nacimiento, cuando hablamos del papel que desempeña la familia. Tenemos niños con autodeterminación, familias con autodeterminación, y ahí es donde nos damos cuenta del papel que podemos desempeñar. Y también hablamos de servicios y de apoyo, que es algo que tiene que decidir la familia en último término. Las decisiones que toma la familia cuando están totalmente informados, cuando les decimos lo que nosotros sabemos y les ayudamos a entenderlo, ellos son los que deben tomar la decisión. Ahí es cuando realmente las decisiones que toman son las decisiones informadas y correctas. Hablando un poquito más sobre las prácticas recomendadas. En primer lugar, como muchos de vosotros sabréis, porque seguramente seréis parte del trabajo que se lleva a cabo aquí en España y en muchos otros países latinoamericanos, las prácticas recomendadas, el propósito que tienen es ayudar, perdonar porque no lo veo, a proporcionar asesoramiento a los profesionales y a las familias sobre la forma más adecuada de trabajar y permitirles participar en el entorno natural, ¿no? Permitirles tener acceso a ese entorno natural. Y ese es el marco más o menos en el que se desarrollan las prácticas recomendadas. Son apoyos individualizados y servicios individualizados. Y con eso pensamos un poco en la noción de las prácticas centradas en la familia. Muchos de vosotros y vosotras habréis trabajado muchos años también con esa noción, pero realmente activar esas prácticas recomendadas dentro de la familia es fundamental. Con las familias, nosotros hemos trabajado en los 2 últimos años para aprender las prácticas recomendadas, para ayudarles a contar su historia desde dentro de las prácticas recomendadas, sobre cómo se ha llevado a cabo su viaje dentro de la atención temprana y cómo pueden ellos enseñar a los profesionales sobre lo que necesitan las familias. Las familias son muy buenas a la hora de entender lo que les viene bien dentro de las prácticas recomendadas. Esta la voy a saltar. Las prácticas recomendadas están basadas en la noción de que los padres son una constante en la vida de los hijos y que son la principal unidad de los servicios centrados en la familia. Yo creo que todos lo sabemos, pero realmente para actualizarlo y para ponerlo en uso a diario es para lo que están las prácticas recomendadas. Es importante escucharles, respetarles, valorarlos, valorar su autonomía, sus decisiones. Todo eso se convierte en parte de lo que nosotros hacemos a la hora de proporcionar apoyo a esos niños. El segundo principio de las prácticas recomendadas es la clave es promocionar la competencia y la confianza y la seguridad de los padres. Los padres necesitan saber que pueden ser padres de ese hijo, que pueden guiar a ese hijo, que va a tener unas necesidades especiales distintas de distintos servicios de apoyo. Y si es su primer hijo, están empezando, pero incluso aunque sea el quinto hijo, la familia necesita saber que es un niño que ellos pueden guiar, pueden ayudarle a aprender, a crecer y a desarrollarse y a formar parte de la comunidad y de la familia. Todo lo que hacemos como profesionales en la interacción con los padres tiene que trabajar en el respaldo de esa competencia y confianza de los padres. Los padres, el tercer principio sería, no pueden ser unos participantes, no pueden ser público. Evidentemente, cuando creamos estos modelos, mi mentor me dijo que si los padres simplemente están como espectadores y no les explicamos las cosas y no hablamos con ellos en las rutinas diarias, simplemente lo que estamos haciendo es un teatro, un paripé.
Y esa no es la idea. Y el tercer principio es que hay que respetar las características únicas de la familia, la raza, la cultura, la estructura familiar, todo tiene que ser respetado. Y eso lo podemos hacer cuando nos asociamos con la familia y tenemos una relación de confianza, honesta, y tenemos conversaciones de verdad con ellos. Eso requiere tiempo. Requiere que lleguemos a conocer a la familia, que desarrollemos una relación con ellos y que entendamos la totalidad de la vida que ellos viven y que veamos cómo podemos respaldar sus objetivos. Así que los tres temas, las prácticas recomendadas de las que hemos hablado, las prácticas centradas en la familia, la capacidad, la capacitación de las familias y luego la colaboración entre los profesionales y las familias. Esas son las tres bases. El desarrollo de los niños ocurre durante las actividades y las rutinas diarias en casa, en la comunidad y en el colegio. Si no hablamos de esas rutinas y actividades diarias en esa casa, en esa comunidad o en ese colegio, es imposible que podamos resolver los problemas a los que se enfrentan a diario. Y es imposible que podamos ayudarles a entender la mejor forma de apoyar a esos niños para que sean parte de esa vida. Los apoyos y servicios dentro de la familia. Cuando trabajamos con la familia, tenemos que asegurarnos de que esos servicios entran dentro de su calendario, encajan dentro de su calendario, digamos. Cuando conocemos a las familias, hay familias que, por ejemplo, conducen durante horas para una consulta de una hora y ellos hablan de la pérdida de calidad de vida que ellos han sufrido, de tener que venir a tantas consultas con tantos especialistas, con sus hijos, y que han tenido que dejar a los otros niños en casa o que la rutina de la familia se ha visto perturbada o que todo gira en torno a las consultas médicas. Y con las prácticas recomendadas evitamos eso. Y evidentemente hay que entender que todas las familias son únicas, con necesidades únicas, incluidas las necesidades de los hermanos y de la familia. Y por eso, bueno, hay que identificar esas necesidades para los niños con los que trabajamos. Bien, ¿por qué utilizar prácticas recomendadas? Vamos a hablar de las familias y los niños y ver a los niños desde la percepción de las fortalezas, no de las déficits. Es decir, trabajamos con las familias desde el principio para hablar de cuáles son las fortalezas y hablar con las familias de todas las fortalezas. Muchas veces, y probablemente lo habéis oído vosotros también, al principio, sobre todo antes de que la gente empiece a utilizar prácticas recomendadas, las familias le decían a un profesional al profesor que su niño estaba andando y decían, sí, pero hasta que yo no lo vea, no voy a dejarlo marcado, ¿no?, en mi lista de comprobación. Así que hay que empezar a ver a los padres como socios y como iguales. De nuevo, darse cuenta de que los padres son capaces de bueno, cuidar del niño. Se trata de también de aprender y hacer crecer a los padres y a los educadores para que puedan apoyarles en las rutinas diarias. Y cuando conseguimos hacer esto, hacemos que los niños formen parte de sus hogares, de sus colegios, de sus comunidades, así que forman parte de las prácticas recomendadas. Esto es de lo que quería hablar, de lo que está ocurriendo aquí. Como ya sabemos, muchas personas han empezado a utilizar las prácticas recomendadas. Muchos de vosotros aquí también en España. Marga, sin duda, bueno, está liderando esta causa en muchos lugares. Ha habido presentaciones. Hace un par de años, por ejemplo, fuimos capaces de hacer algo de trabajo juntos aquí en España. Y quiero que veamos algunas de las fantásticas imágenes del trabajo que hemos estado haciendo. El objetivo de este trabajo es poder colaborar para apoyar a aquellos países que trabajan con bueno, altos niveles de calidad y acompañarlo de las mejores prácticas. Así que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. Todos forman parte de esta comunidad práctica que hemos creado. Aquí tenemos una imagen de Chile, Colombia. Todas esas caras animadas, deseando aprender y utilizar las cosas. Costa Rica.
Guatemala, México, Perú, Paraguay, y en cada imagen podemos ver que hay muchas familias presentes y hay muchos profesionales aprendiendo a trabajar dentro del contexto de las familias. Una cosa que queríamos comentar es que hay un acuerdo con la división de atención temprana, también con la universidad y con Plena Inclusión, para tener esta comunidad de prácticas recomendadas y reunirnos para traducir las cosas al español. Madre mía, ya nos vamos a quedar, es una pelea contra el tiempo. Voy a hablar rápidamente de que tiene que formar parte de un sistema, las prácticas recomendadas. Sin duda, desde el momento en el que está en la universidad, estamos en la universidad, que estamos sobre el terreno practicándolo, tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y esa es una de las lecciones que hemos aprendido, sabemos que es así. Y no hay ningún momento, no ha habido ningún momento en el que hayamos parado de esforzarnos para que todo el mundo tenga una referencia sobre lo que realmente es la calidad y cómo trabajar con los padres. Y podéis aprender más cosas sobre las prácticas en nuestra página web. Sin duda, tenemos algunas prácticas con las y tenemos evaluación. Podéis pensar que ha llegado el momento de que paremos de hablar para poder contestar preguntas. Muchas gracias, Peggy, por compartir tu experiencia. Creo que ha sido la mejor forma de abrir el Congreso, recordando y explicando cuáles son las prácticas recomendadas y el impacto que tiene en la práctica profesional y en la calidad de vida de las familias. Tenemos tiempo para preguntas, así que a ver si el público para oír la traducción. Yes, you can start asking questions. Questions. We have one question here. I don't know if you can get them a mic, please. Is translation working? No? Can you hear me? No. I don't know if you. Good morning. And from Argentina, given that the practices were created in the previous review in 2014, 9 years have gone by, is there something you believe should be changed or updated? How do you see these practices 9 years later? Our society has changed. Is there something you can think about, something that has been transformed the past 9 years, or is that's everything? No, parece que no funciona la traducción. Sí, ¿me podéis ayudar? Muchas gracias por hacernos la pregunta. Sí, hay que explicar que estamos rehaciendo las revisiones. De hecho, empezamos este año. Y el primer sitio al que vamos a ir es. Vamos a tenemos que hacer una revisión para hablar un poquito más especialmente de cómo estas prácticas cómo les funciona a los niños que a lo mejor están marginados o no están tan bien representados como deberían y constantemente vamos revisando toda la investigación científica que hay en los últimos años. Hasta el momento no hay ninguna recomendación de cambio más allá de ver bueno, pero bueno, el tema de la responsabilidad, pero evidentemente vamos a acabar con la revisión en el próximo par de años, probablemente.
Sí, debería haber puesto el escrito sobre equidad. Creo que tenemos otra pregunta. Hello, good morning and thank you for your presentation and the clip was very informative. So you've been talking about early intervention, so for that's from 0 to 3. So my question is why from 0 to 3 year olds and after well, the next phase, 3 to 6, what's the term you would be using in terms of recommended practices? Can you ask the question again? Yeah, sorry. Can you hear us now? Can you raise your hand if you can hear us? Hello, can you hear me? 1, 2, 3. Canal, si alguien le puede decir que es canal 1 para inglés, por favor. Can you hear us now? Yes. And they were saying that in early childhood was from 0 to 3. So why from 0 to 3 and afterwards from 3 to 6? What would be early intervention? Would it have a different name? Or how would you call it? What's the difference between 0 to 3 year olds and 3 to 6 year olds? Great, I think we got it. Thank you. Gracias por la pregunta. Y de hecho, el vídeo era de 0 a 3 años y lo hemos desarrollado más como una herramienta bueno, de contratación, ¿no? O para captar. Pero las recomendaciones son de 0 a 5. Tenemos otro conjunto de prácticas en Estados Unidos que son de alto apalancamiento, le llamamos, pero que van desde jardín de infancia hasta la graduación. I believe we have time for one more question if we want to take the opportunity. Hello, if nobody's going to ask. If could you please explain? Could you please explain the difference between 0 to 5 and then in terms of principles? And then in the other phase or the next stage, what's different between both stages? De hecho, ¿cuál es la diferencia entre ambas etapas? Es que el sistema se creó para separarlo cuando no debería haber sido así, honestamente. Y eso está en nuestra legislación. Y primero llegó la fase de 3 a 5. Y la división para los más jóvenes llegó en los años 90. Y fue la que incorporó la parte de 0 a 3 años. Y por eso las prácticas recomendadas y todo lo que hacemos suele ser de 0 a 8. De hecho, las prácticas recomendadas en sí son solo de 0 a 5 porque así que como ocurre en todos los países, todo es complicado, ¿no? Pero las prácticas son de 0 a 5 años. Se pueden utilizar en las clases y también en los hogares. Hello. Great. Good morning. And I'd like to thank the speaker for her presentation and sharing with us experiences that go beyond our borders. But I still have a doubt. How
do you bring the support to the families when circumstances are out of home, really? When maybe that child has issues with the healthcare system or difficulties in the healthcare system, maybe even in school as well. So how can we support them? How do we provide that support to the family? If we are we present in the other environment, is it through the family and the other environments? And are you actually doing that in the United States? Cuando hablamos de familia, y debería haberlo hecho desde el principio, en la familia incluimos todos los adultos que forman parte de la vida del niño. Así que ahí estarían también los profesores. Y nuestros niños suelen estar, bueno, en casa a lo mejor, o en la guardería, o en preescolar. Y los servicios se llevan a todos los demás entornos, sí. La diferencia en el colegio es que damos apoyo a los educadores, a los profesores, para ayudar a que el niño forme parte de las actividades diarias dentro de la clase. Pero las mismas prácticas recomendadas se siguen cuando trabajamos con el profesor. Y la mayor parte del tiempo, especialmente de 0 a 3, trabajamos con la familia y con el profesor, el educador. Y cuando los niños están en clase, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para trabajar con la familia para que sepan qué hacer en casa también. No sé si he contestado a la pregunta. No sé si ya no queda tiempo. Yes, one more question on what you mentioned. I also meant, because in the case of young children, sometimes they have some health issues as well. Sometimes they're not home. Sometimes they are in coordination with healthcare systems, and we also have to support that families in translating the information they're getting and in the management of all that information. So I also meant that we shouldn't just accompany them in the development of children, but also to create that bridge and try to be a modulator and bridge that gap between all the professionals they're meeting that were not part of their lives till then. So my question was, if that coordination is easy, and because I believe that role is vital, that's where I meant. Thank you. Sí, le llamamos coordinación de servicios. Y forma parte de los servicios. Y de hecho, en el DEC, en el Departamento de Atención Temprana, tenemos un conjunto de prácticas que son especiales para los coordinadores, que son los que intentan tender esos puentes. Y es vital. Mi último nieto tuvo que estar en el hospital un mes internado y las personas que trabajan en atención temprana en mi ciudad natal estaban trabajando con mi nieto y se estaban comunicando además con el resto del equipo por si volvía a casa o cuando volviese a casa. Estuvo en casa una semana. El equipo de atención temprana mantuvo abierta la comunicación y fueron capaces de dar apoyo. Y así es como trabajamos también con otras familias. Al menos en todos los años en los que estuve en atención temprana.
Perdón, Peggy, creo que deberíamos de hablar del plan de servicio a las familias, porque creo que ese es el problema, que se pueda entender la diferencia de 0 a 5. Y so when she was talking about 0 to 5 and 0 to 8, it, I mean, for them, early intervention does not depend on who's doing it or who's paying for it. So from 0 to 3, they do the customized plan, the customized individual family services plan. So that's from 0 to 3 when children are going to school, or from 0 to 3, I mean, of course. But when they go to school, early interventions carried out by professionals, same way, individual plans and customized plans, but they work in the context of the child. So, which is school. Early intervention is not just from 0 to 3. Early intervention, I mean, recommended practices go from 0 to 8. The difference is really where the support comes from. And I believe that's probably what was harder to understand. Thank you, Marga. Bien, creo que no hay más preguntas. Thank you very much for your attention and for your questions. Thank you.